Y decimos, para arriba, abajo, para el centro, para adentro. Ah, uf. Como pueden ver, y esto pues me pareció súper curioso, ya que aquí tenemos condones de chocolate. Eso es que le gusta endulzar sus noches. Pues ya saben cómo hacerlo. Y hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Gente, así como están viendo, tenemos nuevo video por fin. Y sí, porque estoy en un entorno súper diferente al que se va a grabar. Bueno, les comento rápido. Primero, lo que pasa es de que se me olvidó de cuando estaba grabando de hacer la presentación antes. Entonces dije yo, ok, no hay problema, termino de grabar, me acomodo, hago mi presentación. Ya después, no importa, voy a estar en el mismo ambiente. Pero ocurrió un desastre. Se me cayó el teléfono, se me dañó el display y la pantalla. Entonces pues estuve sin teléfono como por 2 días. Y no pude subir el video al día siguiente como lo tenía planeado, ya que ese video lo grabé el lunes 10 de agosto, que era el día de mi cumpleaños. Ya saben, pues acepto regalos, todavía retrasado. Así de que bueno, este video ya saben, es sobre un museo de chocolate. Primera vez que yo voy allá y la verdad que muy sorprendido y muy encantado por todo el sitio y a la vez del guía que nos tocó. O sea, fue súper genial. Ya verán ahorita en el video. Estoy emocionado para que lo vean ahorita. Y pues, ¿para qué? Este museo está ubicado en Granada y tiene una gran variedad de productos de chocolate que son fabricados por ellos mismos, que es lo más sorprendente y lo más tuani. Así de que no los quiero cansar con tanta habladuría mía. Y vamos con el video ahora. En Choco Museo nosotros por acá producimos chocolate artesanal y lo hacemos con chocolate con cacao 100% orgánico del norte del país, desde Matihuaz. El árbol de cacao crece entre 4 a 5 metros de altura y la alta producción es en los últimos meses del año. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De septiembre a diciembre un árbol puede producir entre 100 a 120 mazorcas como esa, y cada mazorca tiene dentro de 20 a 60 semillas de cacao. Cacao significaba semilla amarga y guato era agua. Cacahuato era agua amarga, o mejor dicho, bebida amarga para los mayas. Pero también los mayas utilizaron el cacao como moneda. En este momento, cuando los mayas utilizaron el cacao como moneda, podemos ver por acá que ellos pagaban por un tomate, el precio por un tomate, una semilla. Por un huevo, 3 semillas. Por un pavo, 200. Por un esclavo, 500. Por un gallo, 100 semillas. Por una chica, 1000 semillas de cacao. Y por un conejo, 30 semillas de cacao. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Por acá tenemos en sí el proceso del chocolate. Podemos ver en estas máquinas de chocolate por acá todo el proceso, desde la semilla hasta llegar a la barra de chocolate. Hay un olor increíble, ¿verdad? Porque acá nosotros no elaboramos chocolate realmente con preservante. Nuestro chocolate es chocolate puro, un chocolate de 50, 70, 80, hasta 100% cacao puro. Quiere decir que al final de 15, 18 horas, el chocolate ya está listo. Es una máquina que realmente deja el chocolate muy fino, y lo menos que podemos dejar el chocolate en esta máquina es alrededor de 12 horas realmente. Que tenemos probando ahorita lo que es el brownie de chocolate que nos dieron aquí a probar por el mini tour, y pues vamos a degustar. Así que exquisito, man. Me quiero tirar todo esto de la mano que tengo por acá. Y ahora vamos a probar acá la semilla de cacao caramelizada. Este es amargo, pero te lo tienes que poner porque
bueno para su corazón. Semilla de cacao caramelizada. Caramelizada. Aquí está, mira, mi hermano. Por favor. La mera semilla, de la que le sacan. La que sacamos ahí. Wow. De toda la vaina. Ok. Como tenemos por acá lo que es la semilla de cacao caramelizada. Así es. Vamos a probar por acá. Está bien. Aquí tenemos. ¿Esta qué sería? La misma. Maní con chocolate. Maní con chocolate. Qué riquísimo, mi hermano. Siempre de aquí mismo, ¿verdad? Fabricado acá. Claro que sí. Directamente del Choco Museo. Choco Museo. Ok, así es que vamos. Por adentro. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Y ahora viene acá. Lo mejor. Viene lo mejor en el tour en Choco Museo. Lo que les encanta. Ron de chocolate. Ron de chocolate, gente. Primera vez que pruebo esto y primera vez que lo escucho. Así es que... Nos vamos. Tenemos para acá. Y vamos a decir arriba, abajo, ajá, al centro, para adentro. Ok. Un segundo. Todos juntos. Venga, pues. Tenemos. Un, dos, tres. Vamos, familia. Y decimos arriba, abajo, al centro, para adentro. Uf, primera vez probando ron de chocolate, gente, wow. Solo aquí en el Choco Museo. ¿Este cuál es? Ron de chocolate. Ahora vamos por el ron de jengibre. De jengibre. Jengibre con miel, what the fuck. Espérate. Ron, oh my god. Uf, ron de jengibre con miel. Y vamos a degustar otras cosas aquí que va a ser sorpresa, lo verán, gente. Para adentro, ahí va. Wow. Esto es el ron de jengibre con miel. Degustación de aquí, el Mintour que se da en el Choco Museo. Como les digo, primera vez que vengo por estos lados y la verdad que estoy quedando muy sorprendido con respecto al proceso, lo que se está dando. Así que está tu ánima, los invito a venir y pues esto no ha terminado, seguimos con más. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oompa Loompa. Happy birthday to you. Aquí va. Happy birthday. Bueno, mando en contexto. Esto es la Nicatela, ¿verdad? Nicatela. Es que esta base está hecha de pasta de... Chocolate 70%. Uh-huh. Lleva maní. Y 100% cacao puro. Estamos hablando que no lleva preservante. Y a veces también la podemos hacer con un poco de chocolate blanco, pero esta es la mejor, la más saludable. Así que ya saben, adiós a la Nutella y bienvenida a la Nicatela. Aquí en el Choco Museo de Nicaragua para el mundo, gente. Ya saben, dónde encontrarle, pues seguimos con más por acá porque tenemos por ahora otras cosas. Acá. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el mini tour en Choco Museo y que la hayan pasado de acachimba, ¿ok? Mi nombre es Kenny Wonka, yo soy el maestro chocolatero por acá. Espero a todos sus amigos, a todas las familias, a todas las personas de Managua, a todos los amantes del chocolate. Y chicos, un aplauso para ustedes. La pasamos a ustedes. Muchísimas bien. Gracias. Un aplauso para mi amigo aquí, Angel. Bueno. Sí, más fuerte, vamos. Bueno, gente, estamos aquí todavía en el Choco Museo y como pueden ver, este fue el tour, fue súper impresionante, probando cosas y degustando sabores que nunca he probado y sé que muchos de ustedes no lo han hecho, así que los invito y vamos a degustar otra cosa, una sorpresita más, que obviamente a mí me sorprendió cuando lo vi, fue hora de probarlo, degustar y saber qué tal, y yo sé que esto va a saber súper exquisito, el tour fue súper impresionante. El guía súper amable, súper atento y nos hizo vivir una buena y excelentísima experiencia. Bueno, como pueden ver, gente, ahorita nos acaba de llegar lo que es la margarita de chocolate, gente. Como tengo acá, es que este chico está emocionado ahorita por la margarita de chocolate. Pero no es peruca y esta ni se diga. Esta está feliz, pero no, más que todo es probar pues, esta bebida por primera vez. Y saber qué se siente y tirar nuestra primera experiencia. Denuncio. Yo espero, y ahorita yo solo espero que traigan la mía. Denuncio. Y pues la de la Chen. Y pues vamos a probar y les voy a decir qué tal está esta margarita de chocolate. Así es como escucharon, de
chocolate, gente. Así que espérenme un ratito más. Y bueno, gente, estamos aquí con lo que es la margarita, ¿es verdad? Sí, la margarita de chocolate. Es hecha a base de, creo que de ron de chocolate. Y pues vamos a dar la breve degustación. Primero con la pajilla, pues, como la dan. Así que... está buena, ma. ¿Cómo que está buena? Está buenísima. Está buena, es que está más piruca, está gente. Está deliciosa. Está más piruca. No, no soy piruca, soy degustadora. Diferente. No, oh, ya. Está buenísima. Ahora sí, ya. Ahora sí, gente, está súper deliciosa. O sea, una margarita hecha a base de ron de chocolate. Solo aquí en Nicaragua, Granada, Choco Museo, para que vengan a visitar y a degustar. Y se la vamos a dar. Por aquí nos ponen escarchadito el vaso, así que también... De la otra forma, ¿por qué no? Si así lo sirven. Está buenísima. ¿Sí? Vamos. Cambia. Cambia, pero... no es mucho, pero no sé. Y yo soy la piruca. Siento un poco más rico con la pajilla, la verdad. Pero igual, no está de más acabarnos todo el escarchadito al vaso. Así que... sigamos degustando y esperemos no embriagarnos porque me pueden tratar en casa. No, mentira, no vamos a embriagar. Solo esto no hemos tomado, así que... esa es la... ok, gente, creo que aquí quedamos despedidos de este hermoso video que para qué. Me encantó venir a grabar acá. He hecho como un museo, primera vez que vengo y súper recomendadísimo. No, aparte del mini tour que te dan, como ya había mencionado, tienen talleres... y los productos son súper impresionantes, o sea, productos de chocolate que ni te imaginas que existen, porque, o sea, desde el principio que a mí me dijeron que hay un ron de chocolate, incluso condones de chocolate, siempre que existen los condones, vive, pero la complejidad de hacer un condón artesanal, o sea, prácticamente aquí, en el Choco, hecho por el Choco Museo, o sea, impresionante, gente, eso sí, no lo compré, pero igual no estaría nada mal examinar eso, tal vez en otro video no estaría mal, así de que... los despido con esta margarita de chocolate, hecha a base de ron de chocolate. Espero les haya gustado el video. Recuerden compartirlo, que es súper importante. Darle like, comentar y pues suscribirse si no lo han hecho. Así que este fue un viajecito más que hice. Así que los tenía un buen rato sin videos, pero aquí les traigo otro. Y así que nos vemos en otro video, gente. Bye.